días. Esta es la colonia Ferrocarril Industrial, se llama así porque es la vía del ferrocarril. Hacia allá sigue, hacia allá al fondo sigue, ustedes pueden ver. Tiene quizás 60, 70 años mínimo. No les han regularizado, claro, están a un lado de la vía. No tienen energía eléctrica, no tienen agua. Vean las condiciones. Estás en Zinecatepec, aquí está la vía Morelos. Voy a mostrar esta parte porque estas eran las oficinas del ferrocarril que ahora están hechas viviendas y son pues de las mejores, ¿no? De las mejores viviendas, son las que tienen mejor condiciones. Estos son los gobiernos priistas de 87 años que aún la colonia debe tener, supone que 70, ponte que los mismos, miren, miren las condiciones, vean la gente cómo está saliendo adelante, en condiciones muy difíciles. Buenos días. Buenos días, en la noche no hay alumbrado, esto es una boca de lobo, es terriblemente complicado. Y esta zona, como quiera, se puede entrar, ¿verdad? Sí. Una zona todavía sin un deterioro tan grande. Bueno, para aquí, aquí vamos a parar, pero hacia allá vean. Bueno, quizás enseñarlas. Hacia allá se ven unas casas grandes y ya es para acá, Nakamura. Sí, son de los líderes priistas esas construcciones enormes que se ven ahí. Pero siguen siendo aquí en la zona pobre, pero ya o sea, son sus palacetes aquí. Pero vean esta. Toda esta zona de aquí, hasta hace un año... Hasta hace un año tenía drenaje, tenían agua. Se construyó esa fábrica que se veía atrás de láminas y les cortó todo el abasto al agua. Aquí es la fábrica que les canceló todo el abasto de agua. La gente padece de agua, de recolección de basura. Aquí pagan 5 pesos por cada bulto de basura que tengan que pagar. Pagan 100 pesos por cada rotoplas que les dura 2 o 3 días, o sea, pagan 800 pesos mínimo de agua a la semana, no tienen drenaje, se les inunda, como pueden observar, y apenas empezaron las lluvias, no hay alumbrado público, no tienen energía eléctrica, bueno, las condiciones de la combi los deja ahí en la esquina y caminar hacia el interior, pues los pone en una condición de inseguridad bárbara, por supuesto, enfermedades de... problemas de muy diverso tipo. Estamos hablando de 87 años de un gobierno PRI, esto es, o sea, estamos en pleno centro de Ecatepec, en la zona que fue industrial, aquí a un lado de la vía Morelos, es verdaderamente infame. Y vamos al canal. Aquí toda esta parte se desborda, inunda acá, aquí no hay alumbrado público, en la noche esto es una cueva de lobos, pues aquí asaltan, ¿no? Y la gente tiene que venir al seguro allá. Pero la gente que vive aquí, hombre, o sea, vean otra vez las condiciones de pobreza, los juegos de los niños, vean nada más. O sea, ver, tienen estos juegos, están todos oxidados, al lado huele. Ahí está, nada más. Totalmente putrefacto. Y este es el agua que los va a inundar en unas semanas cuando se desborde. Ahí están las tomas de la fábrica que también tiran el agua aquí a lo largo de todo este tramo. Entonces este es Ferrocarril Industrial. Esta es una colonia de las joyas de Ecatepec. No es la única, no es la última. Hay una que se llama Cartolandia, hay secciones mucho más abandonadas. ¿Se inunda? A mí me gustó, vivo aquí en esta casita, pero se sube casi la... Sí, y por eso le tuvimos que poner otra... Sí. Ah, si hay un aumento, claro. Sí, porque si no se nos mete el agua hasta adentro. Ah, pues agua mire, sucia. Ahí está. Sí, sí, claro, pues esa cabrón es putrefacta, no es sucia, ojalá fuera sucia. Miren, aquí estaba, hasta aquí habían puesto, porque el agua subía... ¡Ay, cabrón! Subía... Sí, le digo que... Y ahora sí ve, hasta acá... Llega el agua hasta aquí. Hasta allá, ah, pues miren, ahí está la hasta donde sube la barda, porque llega a subir el agua hasta ese nivel. Hace como unos 4 o 6 años yo andaba por Riveros y pues yo me metí al agua porque mis hijos estaban adentro y solitos. Eso es. Y pues ahora sí que allá me ayudó un bombero a pasarme, nada más vino a dejar por aquí, ya me metí despacio para acá porque así estaba el agua. La agua me llegó hasta la cintura. Ups. Y no te dio ninguna infección ni nada de nada. No. Hasta eso, gracias a Dios, bueno, que no. Que no. Pero
así le digo, que está muy feo. Eso es. Sí. Bueno, pues te agradecemos mucho. Ah, gracias. Gracias a ustedes que se han preocupado a venirnos a visitar. Ándale. No, imagínate, man, el agua putrefacta y la traes a la cintura, mano. Qué horror. Qué horror. Pues ahí tienen, 87 años del PRI. No hay que votar por el PRI, Morena.